campeón, es el Fuetón, es el Fuetón. Ahí está Fuetón del Llano. Mira nomás qué manera. El espectáculo rápido, vamos a levantarlo. Haga el espacio, libera. Emilio trabajando desesperadamente. Otra vez empieza a trabajar. Es Fuetón, nuevamente aguanta los embates. No se va para atrás. El ilegal le trabaja. Ahí está puesto el toro, está listo el toro. El lucero lo trae al frente. Atención, atención, Fuetón, atención, Fuetón. Nuevamente se rinde el toro. Lo va a bajar con Tommy Algarvía. Mira qué manera. En tres. Cuidado, quiere espacio al frente. Hasta que se sienta seguro el jinete. Que se sienta seguro el jinete para poder liberar la estaca. Hecho, otra vez. Y le levanta. Este toro quiere seguir a estos caporales. Ciérrelo. Se va. Cuidado con las manos que se las queman. Mira nomás, ahí lo lleva ya alrededor. Jálalo al centro, háblele al centro. Ahí está, rápido, güerillo. Eso, mis niños, este es el campeón de la ruleta guanajuatense celebrada en Calpilla, Guanajuato. Había 30,000, mire qué manera, y el aplauso, si se lo cree que se lo ganó, bríndeselo. Ahí se aferran entre dos y tres, galando el toro, háganle la bulla a la parte trasera. No te vayas, Cuetón, aguántame, Cuetón. Agarra oxígeno, agarra revoluciones. Deja que tu corazoncito se tranquilice, porque vaya monta que hiciste. Vimos aquí en cortito cómo el toro te pega a la parte trasera. Se zafa, te hace que vayas a soltar las espuelas, sin embargo. Cuando te sentiste una vez nuevamente sintiendo la piel ante el toro, nuevamente encajas en la estaca y ahí revientas los reparos que ya vimos todos. Un toro llamado el ilegal, el Fuetón del Llano, vino a ponerle orden también haciendo la presencia, ya lo decíamos al inicio. El campeón de la ruleta de Guanajuato, se llevó 30,000 del águila que habían en juego. Ahí está Fuetón también del Llano. No te vayas, Fuetón, pásale, mi niño, porque te lo mereces. Véngase, ganadero, vamos a darle reconocimiento también a este llamado. El Fuetón del Llano con el toro ilegal, que por cierto, no quiero decir con ello que el toro se haya quedado lejos, no, también hizo lo propio. Señoras y señores, vamos a darle reconocimiento como se debe a estos dos grandes, ganadero y jinete, con el aplauso. Y la Diana la pago yo, muchachos, reviéntese la Diana, yo la pago. Güey, quedó el abogado Armando Vázquez, el abogadillo, el Sergio Vázquez, el corruptillo, Pedro Vázquez, el pez, a Jesús Patlán, el pipilla, a Gabriel Patlán, el tornillo, Martín Patlán, el feo, Antonio Hernández, el pollo, Miguel Arellano, el charas, a Gumaro Vázquez, Constantino Andrade, decimatario, a Santiago Andrade, decimatario, a Adrián Argote del Rincón, a Gabino Ruiz de García, a Luis Alberto de El Turrias, Pedro Figueroa de La Lomita, muchas gracias a Josefina Patlán, la Chepis, a Margarita Vázquez Torres, a Juan de Dios Cervantes, la Cuevita, a Gilberto Cervantes, la Cuevita, a Brian Martínez, el Ronco, a El Cadete, a Jorge Hernández Valderas, Jorge Antonio Hernández Avellano, a Francisco Durán, el Gringo, a José Antonio Páramo Vázquez, a Luis Enrique Durán, el Pique. Saludos para ellos que se encuentran allá en Losville. Y ya que estamos picados, y a la barra, Rubén Gutiérrez, el Ruflas, a nuestro amigo también, a Fernando Gutiérrez, el Nano, a José Manuel, el Fox, Eduardo Gutiérrez, el Cobos, a Juan Diego Pato, Juan Gutiérrez, el Ratón, a Carlos Eduardo Páramo, a Alejandro Vázquez Hernández, René Durán Hernández, Eduardo Durán Juárez, Francisco Javier Durán, Susi Hernández, a Martín Durán el Seco, a Osvaldo Durán el Canelo, a Eduardo Durán el Eve, Alexis Durán el Pelle, Ángel Durán el Peco, a Romaria Durán el Roma, Romario, gracias, a Juan Pablo Durán, a Luis Durán el Temo, a Iván Páramo, a Dan Páramo el Doble. Saludos para ellos que también se encuentran allá en Lubbock, Texas. Muchas gracias. Ahora sí, gracias a la raza que por fin, en un evento de jaripeo, por primera vez, carnal, me invitan una de las que me encantan. Una prieta de estas, verdad de Dios, que es la primera vez que me toca. Está bien perra, carnal. ¿Quién se la aventó? ¿Quién se la hizo? Es composición para acá de un servidor, no. Ay, no, de la María.
tenemos. Ahí está el video en las pantallas de YouTube, por ahí lo pueden encontrar. Muy bien, estimado. Excelente. Gracias, que sigan creciendo los éxitos. Ahí están nuestros amigos, los Titanes del Norte. Por acá tenemos informes de nuestros amigos, los mayordomos. Me dice que van a pasar las muchachas. Ajá. Excelente. Muy bien. Eso ya es tradición. Le dicen por ahí los amigos mayordomos que van a pasar las compañeras a solicitar el apoyo de todos ustedes. Ya saben que todo es para la parroquia, todo es para la capilla, para que siga creciendo. Nunca se acaba de construir, ¿eh? Nunca se acaban los gastos dentro de la capilla. Hay que darle mantenimiento, que se funden las lámparas. El padre ya se le antojó un sándwich, hay que invitarle dos, ¿verdad? Entonces, ahí los que puedan, invítenle algo, póngale unos pesillos. No, la verdad que siempre se gasta dentro de las parroquias, ¿eh? Se los digo por... porque nos costó también trabajar dentro de... Así es de que ahí están los mayordomos pasando con las muchachas para que ustedes aporten lo que ustedes quieran. Cuando lo hace uno de santa voluntad, de verdad, pues se devuelve como al triple. El universo se encarga de regresárnoslo. Señoras, nos vamos a ir con la siguiente monta. Ya está listo el toro, ¿sí? ¿Cómo va el toro, Emilio? ¿Está listo el toro? ¿Está listo el toro? Órale, pues. Parece que está listo el toro, está listo jinete. Nos vamos a ir con el siguiente sonecito. Un guapango. Hoy nos tocó trabajar con nuestros amigos de los Titanes del Norte. A ratito estaremos trabajando con los nada más y nada menos. Grupo Laberinto, allá del lado de Juventino Rosas, Guanajuato, donde iremos ahorita posterior. Pero esa es otra historia. Nos vamos con el Nahual. ¡Qué maravilla! ¡Bueno! ¡Y atención! Alarmas está puesta, mira nomás, mira Nahual, mira Nahual, impresionante, empieza a tirar, empieza a imponer, que hace tanto que regrese Niño Maravilla, regresando nuevamente a tierra. Quiere intimidar a un Niño Maravilla que ya lo sabe de toda toda. Vamos a ver este Niño Maravilla de Querétaro contra Nahual. Son los toros discípulos de los más del rancho de Alcino. Los toros americanos. Listo para hacer la siguiente monta. Atención. Ya va cruzando cada uno de los peldaños para llegar a lo más alto. Llegar, dejarse descender en los lomos del toro, quien reparará de una u otra forma. Vamos a ver cómo puede acontecer en esta tarde. Atención. Y la botana que no falle, mi niño, ni muñeco. Ahí anda la cerveza, un modelo especial. Gracias, victoria, la victoria es nuestra. Listo, en posición de rebotamiento. ¡Venga! ¡Que truene! ¡Fuego, fuego, fuego! Déjelo que se pegue. Déjelo, mira nomás. ¡Qué manera, qué destreza! Lo pone, lo ensilla, lo acomoda. Suelto la posición del Cristo. Todas las verticales se están tornando en este momento. Un toro naval ahí iluminando la plaza. Lo aguanta. Lo lleva, se agarra, se aferra. Como el niño, el juguete. Ahí está nuevamente. Le hace segunda. Lo va a buscar. Está aguantando. Nahual lo quiere sacar. Lo quiere sacar. Se queda. Se va. Y se pega paneles. Ave María Purísima, mis muñecos. Mira qué manera, señoras y señores, de aguantar a este toro llamado Nahual. Lo veíamos en cortito, la gente expectante. La señora hasta aventó al niño. Ay, pero la desgracia pasó, mis muñecos. Les voy a pedir que no se metan dentro de este cuadro, mijo. No se metan dentro de este cuadro. Porque la desgracia que estaba disfrutando, mira nomás. Un minuto de silencio, por favor. A estos niños no les den de gastar esta semana, ¿eh? Es más, todo el mes. ¿Qué digo todo el mes? Todo lo que resta del año. Ándeles, ya me pusieron contento. Gracias. Que acabo que ya ni queríamos. También como quiera el diablo chupa. Pero que chupe otra cosa, ¿verdad? No le voy a decir quién. Pero la cerveza es modelo especial y la victoria. Gracias por acá, los que nos están proveyendo en las aguas amargosas. Gracias. ¿De dónde la familia? ¿De aquí? ¿De aquí de San José de los Allende? Muy bien, ¿cómo se apellida la familia? Gutiérrez, saludos a la familia Gutiérrez. Y las otras, todas son hermanas, primas, Martínez. No, pero tú no me estás invitando, nomás a las Gutiérrez, ¿verdad?
No es cierto. Pinche gallo mata gorrón. No, no es cierto. Pero el aplauso de 10 segundos tiene que ser a nuestro patrón. Sí, a San Antonio de Padua. Pídale, pídale por todos los favores, las necesidades, por los migrantes, por la gente que no está, la gente que se nos adelantó. Yo quiero que toda la raza que está con nosotros en esta tarde le regale el aplauso a quien estamos venerando hoy en día. Señoras y señores, el aplauso de 10 segundos es para San Antonio de Padua. Acompáñenme con los aplausos de 10 y 10 segundos. Y dice 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Los que están aplaudiendo me creen que les va a caer bendiciones, porque más fuerte, entre más fuerte aplaudan, más bendiciones les va a mandar nuestro patrón. 3, 2, yo pago la diana, muchachos. Póngase la diana. Esto es para el patrón. Híjole, mi niña. ¿Qué patrón? Rincón de... Lo perdono, lo perdono. Miguel Ángel Arellano, el Zorzo. Javier Hernández, la plancha. José Manuel Arellano. Homero Arellano, el perro. A Carlos Arellano, el moreno. Cristian Eduardo Arellano, Orlando Arellano, José Mario Arellano, José Jesús Arellano, José Guadalupe Arellano, el Rocky, Alberto Martínez Valderas, José Guadalupe Arellano Vázquez, Juan de Dios Pérez, Ismael Silva Durán, Miguel Silva Martínez, Tello Jiménez, Antonio Jiménez, Guadalupe Peñalosa Peralta, Juan Carlos Gutiérrez El Cana, Jaime Gutiérrez, Johnny Páramo, Miguel Palma, El Chato de San Miguel de Allende, a Martín Alejandro Torres El Cuatli, Alejandro Torres El Chucho. Saludos para todos ellos. Gracias que nos están dando su cooperacha. Ahora sí, nos vamos con más música, lotería. ¿Tú qué traes, hijo? Compra papas para que te quedes con las nalgas. A ver, hijo. Ay, ya hace falta comer más papas. Ay, órale, esas las papas con chile y limón. Nos vamos a ir con el siguiente toro. Vámonos. Porque hacemos el toro con un temito, compadre, o ya echamos el sonecito. Ustedes dicen, compadre. Yeah.
señoras y señores, la buena música de nuestros amigos los Titanes del Norte. Hoy día dicen, Gallo Mata, ¿y qué onda nosotros los que andamos en la 57 con nuestras 18 prietas? Y dos restando, saludotes para toda la banda que también transita los 57, a toda la raza de acá, de San José, en los Allende. Ahí está el saludo para toda la familia Páramo, decía por allá, a nosotros no nos anotaron, ¿o qué, Gallo Mata? Yo no sé, ahí ustedes resuelvan su asunto. Ahí está, nosotros cumplimos con el saludo. Nos vamos con José Eduardo Vázquez Chávez, a Martín Vázquez Chávez, Jaime Chávez, también Antonio Vázquez el Bola, Luis Antonio el Bolilla, a mi compa Juan Vázquez el Cholo, a Guadalupe Vázquez el Guajes. Gracias, hasta allá, hasta Dallas, Texas. Y con esto nos vamos a ir con el siguiente trago. Atención, señoras y señores, ya está listo en lo más alto para hacer la jugada impresionante. Preste atención porque el espectáculo todavía está presente. Atención, señoras y señores, cuestión de nada, póngale sonecito, mis amigos, póngale música. Le llaman Luminoso. Véngase, show de los Tinaja. Vamos a hacer la revolución. Estos son los que se están dando con Tokio. Los Intocables de Guanajuato, de mi compa Lalito Maesa. Ahí está pegando también. El equipo se hace presente. Atención, listos, soltadores. Cuidado, señoras y señores, que se va a perder en la caja metálica. Empieza poco a poco a declinar, a sentirse introducido en esa caja de los sustos, los reparos, la fama y el dinero. Se hace la posición del jinete. A cuestión de nada, centímetros no reparan de ese animal. Vamos a ver cómo le hace el tiro. Vamos a ver si no la merma todo el agua por el mismo surco. Ahí viene la jugada. ¡Fuerza! ¡Ah, qué bonito! Miren, va a sacar ese macizo. Aprieta la fuerza, el músculo, la potencia. Le está pegando, le está pegando. Se lo quiere quitar y se aferra, jinete. No se queda, no se queda. Es el chau de la Tinaja. Hace la corta el toro llamado Luminoso. Vamos a ver qué le va a hacer. Vamos a ver si le quiere pegar. Vamos a ver si es todo lo que va a tirar. ¿Qué hace para que juegue el toro? Ahí está, lo sacude, lo mueve, lo esquiva. Se va, se va, se va. Ahí se va lejos. Pero el aplauso se lo regala la gente de San José de Allende, Guanajuato. Impresionante, buena la jugada. Qué bonita la jugada, mis amigos. Ahí se hizo el espectáculo, se lo decíamos. Un toro luminoso con hambre de triunfo también. El Chau lo aguantaba, Chau lo aguantaba, Chau lo aguantaba. La Tinaja se hacía presente y hacía vibrar. Sin embargo, un luminoso que al segundo trabajo que le hizo su señor ganadero, un luminoso que saca la victoria y manda despavorido al Chau de la Tinaja. Sin embargo, también la gente de acá de ese rumbo, de San José de Allende y sus alrededores, le brindan el aplauso maravilloso. Esa nombre que nos ha brindado. Ahí quedó la jugada, poseyó los dos y con el siguiente toro llamado Barrabás contra Pixi de Acucurimbo. Ahí está mi compa Pixi de Acucurimbo. A continuación, la siguiente jugada, el casillero número 10. Viene toro llamado Barrabás, estos de Rancho Encino, los toros americanos. Se los dije, señoras y señores, todos impresionantes campeones. Hoy usted lo está viendo, nada más y nada menos que de gratis, gracias a toda la raza. Se puso la del pueblo para poner este jaripeo a modo. Gracias, seguimos con los saludos de Jorge Martínez, el Toca, Joel Martínez, el Caballo, Bernardo Martínez, el Bonsai, Aarón Martínez, el Peche, Christopher Martínez, el Chino, Luis Sánchez de Manantiales. Saludos para ellos que están en O'Fallon, Illinois. Muchos thank yous a nuestro camarada David Martínez, el Bicho, Salvador Patlán Robles, Rubén Vázquez, Martín Vázquez, el Botas, Juan Pablo Patlán, el Chato, Juan Martín, el Gordito, a Braulio Durán Blas, Jorge Patlán, Jesús Martínez el Negro, Marcos García el Trailero, a Miguel García el Morris, Miguel Ángel Gómez el Burger, Adrián Vázquez el Lámparas, a ellos que se encuentran en Oklahoma City, el Cazador, a mi compa Osvaldo Vázquez el Moreno, a Delia Vázquez el Priedino, a Luis Vázquez, y ellos se encuentran en North Dakota. Dice por acá el de las cartas que 50 varos, dos tarjetas para que se lleven ya las últimas 15. Del tequila, sale, ahí está la información. Vamos con música. Para toda la familia Páramo, esta tardecita en Obrero, saludamos con nuestro buen amigo también Emilio Vázquez, compadre. Para mí, para toda la gente presente, esta tardecita, los saludamos y vamos a continuar con más temas. Estamos solicitando poner el corridazo a Juan Marta, compadre. Vamos a tocárselos nuevamente
a eso venimos a complacer los Titanes del Norte. Continuamos con ustedes y complaciendo sus temas, dice. Gracias, y con ello también a Agustín Vázquez en Torila, a Alberto Vázquez en Cami, a Fernando Vázquez en Colombo, a Emilio Vázquez en Varitas, a Gonzalo Vázquez en Chalino, a nuestro amigo Hilario Torres en Coquito, a Luis Alberto Torres en Zaya, e Ignacio Martínez en Chupón. Gracias, muchas gracias, ingeniero. Cuidado, mi niño, no vaya a pasar el siguiente accidente. Por aquí había puesto una cinta, ¿ya la quitaste, hijo? ¿Sí traes pulsera? Ah, sí, sí traes pulsera. A ver, allá, déjame checar, ¿sí traes pulsera? ¿Y traen? Sí, sí, sí. ¿Tu hijo traes pulsera? Entonces retírate 2 metros más cuadrados, por favor. Déjala, aquí te la cuidamos. ¿Eh? Al niño Teletón. ¿Quién es? ¿Para quién es el niño Teletón, hijo? No, hombre, ustedes traen puro sueño, muñecos, ¿verdad? Hijos de la amargura. Ahora pues, ahí está. Saludos para toda la raza, señoras, amigos. Gracias. El espectáculo debe de continuar. Agárrense, estamos llegando al cierre casi de este espectáculo. No con ello... Nos queremos despedir porque todavía viene el bailongo, todavía viene el grupo fuerte, los McAllen. Estuvieron acompañándonos y están nuestros amigos de los Titanes del Norte que se lo están sacando en cada jugada. Y por supuesto, haciendo pistear a la raza acá en este día, miércoles, jueves, mejor dicho, jueves 13 de junio, en la fiesta en honor a San Antonio de Padua en San José de Allende, Guanajuato. Mis amigos, nos vamos con el siguiente toro, ¿sí? Ustedes observaron cómo ingresó ese animal.
agarrado a pequeña, corta distancia de su propietario, un toro que deja trabajar a todos los caporales e inclusive al ganadero. Sabe cómo es el comportamiento de los animales. Muchas veces dicen que los animales son agresivos. Depende, depende de cómo los trates. Estos toros saben trabajar. ¿A Congripo? Eso. La pone bien perra, mi compa Cangripo. Vamos, señores y señores, póngale suavecito. Ya está arriba, ya está puesto. Está en la posición. La guerra debe de continuar. Atención, está listo el toro, Rancho Encino. Ándale, Félix, hasta que te veo trabajando, hijo. Está listo el toro, listo, puesto. Vamos a ver que se vea la metralla. Vamos a ver que se vea el espectáculo. Que se derrame lo que tenga que ser acción. Vamos a conjugar el verbo. Listo por ahí, Pixi de Acomurifo. Pégale más la puerta, pégale más la puerta, ciérralo. Ahí menos, no quiere puerta, no quiere puerta. Y listo, se viene Pixi de Acomurifo. Atención, si te expulsaré, hija. ¡Fuera! ¡No, le emociona! Eso, agárrate. Mira nomás, te lo dije. Ahí está el toro puesto, metiendo la incomplicación. Cuidado, 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 cuidado. Quíteselo, 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 quíteselo. Vamos a ayudarle a Pixie. Vamos a ayudarle a Pixie. Hagan el espacio, hagan el espacio. Hablen el toro de qué lado, hablen el toro de qué lado. Cuidado para allá. Cuidado, 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 porque viene el nervio. Eso, eso, chingado. Esa gente que sí ayuda la quiero cerquita, amigo. Los demás ábranse, esa gente sí la quiero cerca. Esa gente que se acomide, no como las muchachas que nomás vienen a grabar y se largan, ¿verdad? Esas sí las quiero, ni siquiera airecito le avientan a este muchacho, quiere un beso, no sé. ¡Échale el aplauso a la gente de acá de San José de Allende! Aguantar los madrazos de estos toros, créame que no es fácil. Más de 600 kilogramos aguantados. Un pixi de Acunguripo. Así de complicado estuvo el toro. Y amado Barba, yo se lo decía, yo se lo platicaba. Este toro me ha tocado trabajarlo varias veces. Lo conocemos, miren. Ahí está el toro. Se deja trabajar, se presa. Pero sin embargo puso en aprietos a ese pequeño pixi de Acunguripo. Hoy se lleva la derrota. Pero el aplauso y reconocimiento, ese, sin duda se lo lleva. Señoras y señores, la gente de San José de Allende, San Miguel Allende, Guanajuato, hoy disfrutando del espectáculo, los toros americanos de Rancho de Más Música. Adelante, mis niños. Claro que sí, compadre, estaba solicitando por ahí, maldita pobreza. Vamos a complacer por ahí el topa que me viene solicitando, varito. Maldita pobreza con los pintares, vamos a complaciendo por ahí los pintas uno por uno, varito. Dice. We'll be right back.
estando compartiendo también este tema, un pedacito por ahí. Ese temita que dice, como es, por ahí dice, esto que dice. Que me alistan a 30,000 para llegar a la frontera. Que llegando a San Antonio me alistaran a otra feria. Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela. Luego y el próximo domingo te espero en la carretera. Llegando a casa ya estaba lista la cena. Estaba por mí, la noticia no era buena. Compañeras suplicando me querían que no me fuera. Pero la crisis en el campo cada día está más fea. Llegó el domingo y andando hasta la cena. Ustedes. El centenario número estaba solicitado por una segunda vez, dice. Terminamos con este, nos falta este y otros 20,000. Se llama Juan Colorado, lo va a trabajar a mi compa Titis de Guanajuato. Vamos a ver cómo se hace la guerra campal. Hoy todavía nada está dicho, hoy todavía nada está escrito, pero sin embargo vamos a ver cómo trabaja este toro. Rápido los hombres de ahí, caporales, el equipo profesional, los que están autorizados de Rancho El Encino, hacen lo propio. Mientras tanto, acá se prepara Titis de Guanajuato para ver cómo trabaja la muñeca, ahí también acomodando la espuela, los ganchos, todo, como usted lo quiera llamar. Pero es momento de mandar saludos para toda la familia. La familia, me dijeron, la familia Vázquez Gutiérrez. Un saludo que le están solicitando para acá rapidito, compadre. Primero Vázquez Gutiérrez y después la que te están solicitando, ¿cuál es? Están solicitando un saludo para Pepo y su gente, nomás para toda la gente de aquí de San José de Allende, compadrito. Para Pepo y su gente, saludos, compadrito. Pero es que ni siquiera se escucha el grito de la gente de San José. ¿Cómo le vamos a mandar saludos? A ver, el grito de la gente de San José de Allende. ¡Ay!
¿Eh? Así con esas ganas. Pues si no, se lo voy a pagar, oiga. Por eso, ¿verdad? Bueno, sí, a ver que se escuche bien, pero la emoción acá en San José de Allende, Guanajuato. Yo pregunto y ustedes contestan, pero grito que se escuche bien, perrón, hasta ahí, hasta la cuna de la independencia. ¿Dónde está la gente de San José de Allende, Guanajuato? ¿Qué te digo, hijo? Yo creo que si me echo un pedo se oye más recio. Otra vez, ¿dónde está la gente de San José, oiga? ¡Y arriba Guanajuato! ¡Eso! ¡Y arriba las mujeres solteras! ¡Mmm, madre! Dijo la vaca. ¡Arriba las mujeres casadas y que son infieles! ¡Ay, eso sí salieron, hijo! Bueno, órale pues, ahorita nos vamos a ir con un concurso bien perrón, pero antes tenemos ¡haz trabajo! Ahí viene Juan Colorado, es el Titis que le va a hacer los honores. Están pidiendo que si se la saben, los muchachos de los Titanes de Guanajuato, los Titanes del Norte, que si se saben la canción, las águilas andan solas, ¿se la saben? ¿Eh? ¿No se la saben esa? No, se la cambian por otra, ¿verdad? Pues cámbiensela entonces, como quieran, los que tocan son ustedes, ¿no? Pues un besito por ahí quiere, ¿verdad? No, todavía no, mijo. Estás alistando por acá nuevamente para irte cerca, ¿no, compadrito? Vamos a complacernos. La familia Valdera, de Clara Martínez, de papá por acá, que está presente. ¿Cómo no? Adelante, adelante, mientras le mandamos el saludo para el comal. ¡Ya, ya! Yo no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón. El sonecito guapango viene el Titis de Guanajuato. Atención, está puesto y abrió el arco. Cámbiense las muchachos titanes. Ahí está trabajando Lolalito Baeza. Atención, señoras y señores, está listo puesto el toro. Expuesto, lo logra empatar.
Vamos a ver cómo se ve ahí. Desde el primer chico que sorprende todo el mismo, lo impresionante, la fuerza, la fortaleza que mostraba el toro llamado Juan Colorado. Este también es de los consentidos del rancho del Cino. Miren nomás, allá está el toro respirando, tomando oxígeno, mientras su rival está a ras de suelo, a ras de lona. Ahí está suspirando. El golpe lo tiene en la parte lateral izquierda y ya se está levantando. Parece que se está recuperando poco a poco. Brindele el aplauso nuevamente, mi gente hermosa, maravillosa. Ahí está. Ahí está, Titi. Fíjense nada más la calidad del ser humano. Fíjense nada más en ser campeones. No es por decir yo soy campeón o he ganado un premio, no, ahí se ve la humildad de Cuetón apoyando también al equipo, aunque sea de diferente capitaneada. Aquí no distingue eso, aquí todos somos hermanos, todos somos equipo. Ahí están los de también Vaqueros de Hierro de Emilio Loyola, también metiéndoles también los valores cívicos que son muy necesarios en esta vida. Pero como quiera, todos saludos para un poquito de allá de Barajas, ¿verdad? ¿Dónde anda? Ahí está, José, la amargura está ahí. ¡Órale, pues! ¡Hay espacio, muchachos! El continente que acaba de pisar el toro, don Mario. Por ahí, así es de que agradecemos bastante a nuestro buen amigo Cheto, que le está llevando por ahí un billetote de $100. ¿Dónde está Cheto? Acá está, de este lado, don Mario. No es porque tenga dinero, Cheto, pero le reta mi respeto, que sabe reconocer también la valentía de estos hombres. La vida, la integridad, créame, eso se lo va a chingar ahorita nomás en las puras pastillas, ¿eh? De verdad que sí. ¡Vamos, muchachos, adelante! ¡Los Titanes! Claro que sí, pues tenemos saluditos inmediatamente por ahí, rápidamente, dice, para Juan Gutiérrez, para el Pingüica, para el Pingüica, compadre, para Carlos Gutiérrez, para el Gavilán, para Saúl Robles, para Hierro Pobre, dice, para Carlos Gutiérrez, para el Aguilita, para Héctor Peralta, para el Chetos, con la canción de los alambrados, compadre, dice, con la canción de los alambrados. Yeah.
¿Listo? Échamela, hijo. Dale, a uno recio. ¿Ya están barajeadas? Eso, mi niño, a ver. Écheme un niño, rápido, écheme un niño. ¿Tú agárramelo? No, el micrófono, hijo. Dale, pásame un niño rapidito, un niño rápido. Écheme ese niño de la gorra roja. Bueno, ya les ganó ese güey que viene hasta brincando, mira. Mira, ya te ganó, hijo, órale, bien. Dale, sácame una carta, esa no sirve, aviéntala. Listo, otra, sácala de otro lado, de donde quieras. Eso, sácala, sácala recio. Aviéntala, ya no sirve. Otra del medio. Dale, sácala y aviéntala, ya tampoco sirve. Otra, de donde quieras, de donde tú quieras. Tampoco ya no sirve. Ahora sí, mi niño, dale otra barajeada. Esta va a ser la ganadora. Espérate, mi niño, deja que él te dé ahí a escoger. Esto se va a llevar un toro espectacular, como los de Don Memo Campo. ¿Dónde está, hijo, el toro? Ah, se lo llevó a pastear, dice este güey. Oh, bueno, ahora pues, dale. Saca la carta que tú quieras, hijo, de donde quieras. Listo. Una nada más, una nada más. Eso. 7 de alfileres, 7 de espadas. Si usted compró el 7 de espadas, tiene premio a la una. 7 de espadas. ¿Tu hijo? Sí, a ver, tráemela. ¿No? Ay, está gordo. Puto. ¿Tú sí? A ver, tráemela, hijo. De volada, de volada, de volada. Y no llegas a la de 3, pierdes. 1, 2, 3, sale. Vamos a sacar otra carta. ¡Órale! A ver, puta. A ver, mijo, pásate. Pásate, pásate. Y ustedes me apoyan. ¡Beso! ¡Beso! Te lo va a dar la mamá del güey. Dale una lambida. Dile que te dé una lambida, hijo. Ahora, dice la más. ¡Que se la dé! ¡Que se la dé! Ándale, pinche vaca, para que andes de ofrecida. Órale, pues, dale. Ahí está, a ver. Si ¿sí coincide? Dale. Listo, entrégale el premio, hijo. Pero no es esa, ese es el güey. No, pues nada, güey. Ese es el toro. No, acá, acá, yo te explico. Ya estamos bien excitados, ¿verdad? Esa fue la rifa del güey. Fue la rifa del güey. Fue la rifa del güey. Órale, ¿está listo, hijo? Dale, ¿dónde está mi niño? Ya se fue, corre, vente rápido. Ahora. Dale, igual las 5 cartas de volado, mi niño. 1, 2, 3, 4, 5. Sácale 5 cartas de donde quieras. Una ya no sirve, aviéntala. Otra, jálala de donde quieras. Aviéntala también de acá, hazte espacio a todas. Ya no sirve. Otra rápido, ya no sirve. Otra rápido, ya no sirve. Otra de donde quieras. Sácala de donde quieras. Sale, ahora sí. Esta es la buena para llevarse. Te llevó esa. La número 34 se lleva nada más y nada menos. El soldado. El soldado tiene premio. Gracias, mi niño. Ahora sí, vete a tu lugar. Gracias. ¿Dónde está el número 34? Si no llega a la cuenta de 5, ya pierde. 1, 2, 3, 4, 5. Pinche Lupillo Rivera. Lo envidia. Lupillo Rivera lo envidia. Este güey sí tiene pelo. El otro güey no tiene ni madres. ¿Verdad? No. Se murió mi amigo Bronco. Se fue a ver al más allá. Felicidades, patrón. El pinche soldado. ¿Cuántas compró? Compró toda la pinche baraja, no chingue, patrón, ya te no ganara. Échesela, de una vena. Aquí no andamos con amores cortos. Ay, 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 así fueras bueno para trabajar, hijo. Ya, y no quería. Échale un aplauso. ¿Qué más quiere? ¿Cuál?
La mera neta no la entiendo, patrón. O sea, el chiste es que ya salió el ganador, a mí no me esté diciendo. Dígale al que hizo la pinche rifa y ya lo demás es tuyo, mi rey. Dale. Felicidades. Si puedes con ella y con la botella. Ahora, dale. Se fue muy mi amigo Bronco. Y camina bien sexy el perro y la... Y cabe. Dale, nos vamos a ir con el siguiente toro. Vámonos a continuación. Vamos a cerrar con broche de oro. Saludando a nuestro buen amigo Raúl Torres, por aquí de Charco Azul, compadrito, por ahí a su familia, a nuestro amigo Raúl Torres, compadrito, saludos, por allá, todos presentes, te felicítale. Querías por ahí escuchar el temazo de Pásame la Botella nuevamente, compadre. Ahí le mandamos un saludo también, dice, por ahí, para el grupo de La Bichiza, compadre, con la canción de Los Alambrados. Ya la cantamos ahorita, compadre, de parte de los... Para el compa Chuy y su grupo adición y todos los compas del staff. Un saludo para ellos también, que son los que están haciendo posible también esto, que soy de bonito, compadre. Ándale, complacemos con este tema que se llama Pásame la Botella. Mi primer paso era para la gente que le gusta. Dice: Pásame la botella, que quiero tomarme los tragos. Y pasamos a la última recta, marito, saludos. Ir a la flaca, ir a la flaca, donde te cálica. Tomando y echando balazos, a veces en mi chocona y a veces en mi caballo, a veces en caeteros y a veces en peleas de bailos. Tengo un ranchito en la sierra que mi padre me ha dado. Me gusta el verde para la calle. Dale, García. Corre, compadrito. Mis primeros pasos se llama, dice. Preguntan de dónde soy. Soy de aprendí a ser bueno, también aprendí el trabajo, que Dios bendiga a mis padres. Por todo lo que me han dado, platicaré de mi infancia. Lo que siempre había en el plato, apenas tenía 15 años. Cuando crucé el río Bravo, ahora las cosas cambiaron, que empecé a ganar billetes. Y me veía
compadre, también ahí. Por ahí para la raza que estaba solicitando corridos. Otro temita, compadre, porque viene por ahí el toro, compadre, esta tarde. La sombra de Mojado también solicitado, compadre, de las grabaciones de los Titanes del Norte. Dice. De Catito Bellano, ya saliste de Tajito. No puedes oír, me quitarán de derecha. Yo tengo cualquier lugar, lo demostraba en el desierto. Mi camino al andar, ya soy un viento sostengo. Te dejas a California, porque decí la Florida. En la sombra, en el otro lado, llevada de la vida. Para todos mis pensados, será mi hermano este día. Al revés, compadre, complaciendo los últimos temas para ti. No queremos decir complaciendo los temas que nos están solicitando. Ay, compadre. Al revés. Mórate, que vales, compadre, tú. Ahí le va, compadre. Campán se va a armar, ya está Tecatito de Llano allá visitando esa caja metálica. Los Titanes, atentos, te suena. Y la victoria que no falle. De Santiago, Papasqueado, ganó su primer carrera. A una yegua muy bonita. Mexicano, ahí así, atención, eso centrado, lo último y nos vamos. En 3, en 2, en 1, Tecatito, lo estaba esperando. Al fierro, mijo, para el fierro, mijo. Eso dice el toro. El que es perico donde quieras verle, y el que es villano donde quiera vale. Vámonos, mi niño. Ahora sí, para los coyotes son los perros, para los trompos son las perras. Todo largo por el mismo surco, mi niño. Listo, todo listo, jinete. Vamos a ver el espectáculo número 12. Está Tecatito contra Gato Mexicano. ¿Dónde se va a ver la victoria? Vamos a ver quién resulta ganador en esta tarde. El Rancho, el Encino, los Discípulos de la Muerte, el Vaquero de Hierro, los de Emilio Bayona, el Circuito de Barajas. ¡Cuenta! ¡Que truene la jugada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No se acaba este Tecatito! ¡No se acaba este Tecatito! ¡Aguántalo! ¡Míralo más! ¡Uno y uno! ¡En el centro! ¡En el centro!
ahí está Líbero, golpetea, no le afloja, no le afloja. Este gato mexicano reventando, moviéndole los cerebros, moviéndole las ideas. Atento, te capito, mira nomás qué bonito. ¡Ay, qué madre santa! ¡Échenle el aplauso! Le ayude ya a Tecatito, oriéntelo, anda con la brújula despierta por allá, anda buscando dónde está la órbita. Vamos a apoyar a Tecatito, vamos a apoyar a Tecatito, parece que trae molestia. Vamos a ver, bonita la jugada, lo aguantaba, lo aguantaba, a pesar, sí, hay que mencionarlo. Un circuito que ha estado demasiado grande, sin embargo, los jinetes han dicho le a toro y lo trabajan cada uno de los toros africanos. Entre más cerrado, a la medida oficial, créeme que esto se hace un espectáculo todavía más grande. Sin embargo, hasta ahí llegaron las 12 montas de compromiso. Brinden el aplauso, si es tan amable, para Tecatito del Llano, al ganadero con su gato mexicano. Y échese un aplauso a usted también, que vino a ver el espectáculo. Ave María Purísima, ¿qué vimos el día de hoy? ¿Qué vimos, señoras y señores? Hoy acabamos de cumplir las 12 jugadas de compromiso. 12 jugadas que disfrutamos, 12 jugadas a lo mejor dudosas, a lo mejor fallidas, una que otra victoriosa, pero lo mejor de todo, que no resultó mucha persona lesionada. Señoras y señores, hay que reconocer también el trabajo que hace el equipo externo, que se ofrece sin ninguna intención de ganar un centavo. Hoy me quiero referir también a nuestro médico, a nuestro paramédico, a Rodrigo Gámez Gómez. ¿Dónde anda mi paramédico? ¿Dónde anda? ¿Dónde está? Pásale, mi niño. Se quebró. Este trae acento español. Este tonto trae español. No traerá por ahí lentejuelas. ¿Verdad? Es español, vos. Bueno, no. Señoras y señores, por ahí está mi compa. Déjalo. Tiene que atender allá. Ahí va corriendo. Piden el aplauso a ese paramédico que sin ningún interés vino a atender allá al equipo de nuestro amigo de Vaqueros, de los Intocables, mejor dicho, Intocables de Guanajuato, el Alito Baeza, ya ando metiendo por allá el grillo. Eso se reconoce. Señoras y señores, con esto nosotros pasamos a retirarnos. Sigue el baile ahorita a continuación con nuestros amigos del grupo de McAllen, pero todavía hay espectáculo con nuestros amigos Titanes del Norte. Gracias, un placer trabajar con ustedes. Yo soy su amigo Servidor Gallo Mata. Síganos a través de las redes sociales. Ya tenemos todas las solicitudes que nos permite el Facebook, pero todos modos, como quiera, mándenos un mensaje. Ahí vamos a mandar un videito donde agradecemos a toda la raza de acá, de San José de Allende, Guanajuato. De aquí nos vamos a ir a San Antonio de Morales a presentar nada más y nada menos, y por si fuera poco, Grupo Laberinto. Ya nos vemos en un ratito, muchachos. El aplauso por ahí es para este animador de lujo, compadre, que tuvimos esta tarde aquí en San José de Allende. Chulada de animador, compadre. Hazme la muchas veces nos toca trabajar con tan gente, tan activa, compadre. Sí, vamos a mandar unos saluditos porque nos vamos a pasar a retirar, compadre. Los últimos temitas. Y saludos por ahí para los tractoristas, Juan Gutiérrez, para el Pingüicas, para Carlos Gutiérrez y para el Aguilita, con el troquero, compadre. Saludos a toda la gente de aquí de San José de Allende. Gracias a los organizadores, a nuestro buen amigo Emilio Vázquez. Le agradecemos bastante la invitación, compadre, y a la vez les recordamos que estamos a sus órdenes para cualquier tipo de evento, compadre. Los Titanes del Norte, compadre, muy agradecidos esta tarde, celebrando al Señor, al Santo Patrón, San Antonio de Padua, compadre. Otro saludo también me dice para Rubén Vázquez Hernández, para Martín Vázquez Hernández, para Juan Pablo Vázquez Hernández, para Alejandro Vázquez Hernández. Ahí estamos, saludos, compadre. Por allá para nuestros buenos amigos de aquí de Charco Azul, con nuestro buen amigo Raúl Torres, que está presente, y a todas las gentes de las diferentes comunidades. Los invitamos el próximo domingo. Vamos a estar por ahí en el Rincón del Estaño, compadre, también llevando nuestra música de los Titanes del Norte. Vamos a meter los últimos temas, compadrito, porque con esto nos pasamos a retirar, compadrito. Esto fue una producción más de Somos Adictos. La ley está rodeada tu casa. Thank you.
día que estaba rodeado, se estaba llamando él. De esta hora y otras jamás los espero por la sierra. Soy el gato de Chihuahua. En Guadalajara, Bernal Occidente, para ser exacto, Lázaro María. Fueran a tocar solo el tequila y uno buen mariachi. Quiero que se alegren hoy mis familiares. Les dio el domicilio del mismo de datos. Les dijo me siguen pa' que no se pierdan. Estoy muy contento de estar en mi patria. Quiero que esta noche se haga una gran fiesta. Hoy Fermillo ya muy conocido. Hay que darle gusto que el mundo ahí te quedas. Llegando a mi casa me pierde de vista. Ustedes comienzan un puño de tierra. Cuando se termine ¡Gracias!
Este tema que nos presentaron se llama Viejo, pero no perdieron con esta nos vamos, compadre. Que los temas a viejo se duela. Muchos años más que tú, que ya no debo andarte enamorando. Apuesto a que me sobra juventud y aún te puedo amar de ese diario. Esto que llegue a la madurez, por eso es que me sobra la experiencia. Por eso es que las cosas me entienden. Por eso es que las cosas me entienden. Apuesto a que yo soy una herencia. Viejo, pero no me regalo, y aunque digan cosas, yo estoy bien cuidado. Viejo, pero no cansado, y conmigo no sabes lo que lo han gozado. Muchos años más que tú, y ya no debo andarte enamorando. Apuesto a que me sobra juventud, y aún te puedo amar de vez en día. Las manos que me ves saliendo ya demuestra que me estoy haciendo viejo. Pero eso es por fuerita nada más. Pero eso es por fuerita nada más. Por dentro soy un león enfurecido. Y aunque digan cosas, yo estoy bien cuidado. Viejo, pero no cansado, y conmigo gozas lo que no han gozado. Con estos temitos vamos a retirarnos, compadre. Gracias a los organizadores por hacer la invitación. Los titanes del barrio, compadrito. Como borracho malo, bueno es que no caigo. Pues me sostiene la fuerza del orgullo. Te dijiste a este ya lo traigo herido. Nunca en la vida tus ojos lo verán. Compa tras compa, botella tras botella. Conforme tomo me voy reconfortando. Tengo lo trino que el espacio va cruzando. Nunca en la vida nunca habla me verán. Y puros titanes del norte, compadrito. Y como decimos, mejor. Cuando noche me decí que te quería, era mentira, no vas te picanteando. Si golondrina que el espacio va cruzando, en la vida en jaula me verá. Botella tras botella, conforme tomo me voy reconfortando. Golondrina que el espacio va cruzando, nunca en la vida en jaula me verá. Saludos por ahí para Temo y su gente, compadre. Para Temo y su gente que están presentes. Mire nuevamente para mis primeros pasos, compadrito. Los hermanos Arellano, se vamos a complacer un pedacito que sea, compadre. Saludito por ahí para el compa Temo y su gente, compadre. Gracias a Dios, hoy no me
compadre, esto fue lo que hice. Señoritas bien contentas por acá ya comprando las aguas frescas, un vinito bien delicioso. Sí, por acá tenemos los refrescos, cervezas, todo bien delicioso. Como estos tacos, no hay dolor. Está bien esa y una, esa, así estamos bien. Bueno, para acá se encuentra el don bien contento. Para acá se van a ver unos tacos. Son los tacos de los más sabrosísimos. Tacos Torro. Taco Torro. ¿De qué parte viene? San Miguel Allende. Unos tacos de por allá de San Miguel de Allende. Los más sabrosos, los más deliciosos. Que esta película anda por allá en la Unión Americana. Para que miren las selecciones bellas. Que como San José de Allende no hay dos.